Muy bien, muy buenos días y muchas gracias a todos vosotros por vuestra comparecencia aquí esta mañana en la puerta del Ayuntamiento. Nosotros, fiel a nuestro posicionamiento en la sesión de investidura del sábado 13 de junio, en el que, contraviniendo a toda la lógica política por nuestro partido, pues nos abstuvimos para que en este caso un alcalde, que es un alcalde socialista, fuera el nuevo alcalde de Bollullos Par del Condado, pues nosotros, ya como anunciamos en esa sesión de investidura, dijimos que no iba a ser ningún cheque en blanco, ni mucho menos ni un regalo, y nosotros, por supuesto, vamos a mantener un compromiso que fueron los que adquirimos con los ciudadanos en campaña, y creemos que hay una serie de puntos, una serie de materias muy importantes que van a servir para mejorar los problemas estructurales que tiene esta ciudad, y por tanto, sin más dilación, aunque entendemos que son días todavía de reflexión, de coger muchísima documentación, de saber cuál es el estado actual del Ayuntamiento, no queríamos desaprovechar la ocasión y sin más dilación pues presentarle al alcalde un escrito en el que enumeramos aquellas materias que nosotros entendemos que son de vital importancia para el sostenimiento de esta ciudad. Por enumerar algunas de ellas, y aunque ya nosotros las hemos adelantado tanto en campaña como en muchísimas declaraciones, nosotros pensamos que de manera inmediata se debe solucionar el problema de la sobredimensionada plantilla del Ayuntamiento. Y pensamos que tiene que haber un análisis exhaustivo de qué es lo que dispone el Ayuntamiento, de cuáles son los servicios que presta y qué gestión es la que vamos a realizar. Por tanto, nosotros también, fiel a lo que dijimos en la sesión de investidura, vamos a reclamar, y así lo hicimos allí de una manera muy clara, que para los próximos presupuestos de la Junta de Andalucía, el Hospital Comarcal del Condado ya tenga una partida presupuestaria completa, porque entendemos que es una infraestructura de vital importancia para la sanidad y para todos los bolilleros y para toda la comarca del Condado. También vamos a exigir una inmediata aprobación ya del PGOU sin más dilaciones, porque entendemos que también ya hay acuerdos sobre el mismo y ya solo queda a la espera de que la Junta de Andalucía pueda aprobar definitivamente el PGOU que sirva para que Bollullos pueda avanzar. También pensamos, como veníamos diciendo durante la campaña, que se debe llevar una exhaustiva y una considerable reducción de liberados y de sueldos en este ayuntamiento. No vamos a venir aquí a divagar y decir números ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, sino que creemos que tenemos que ser serios, tenemos que ver y analizar cuál es la situación del ayuntamiento actualmente para que también podamos tomar una decisión sobre cuáles son aquellas personas que tienen que tener una dedicación para este ayuntamiento. También pensamos, igual que con nuestro compromiso, que tenemos que hacer un análisis exhaustivo de las tasas e impuestos que se pagan en esta ciudad para que en mayor o menor medida se puedan llegar a dar reducciones o bonificaciones en función progresivamente de los ingresos de los ciudadanos. También pensamos que tienen que darse solución de una manera también breve a los problemas que existen con los terrenos del recinto ferial. Nosotros pensamos que lo mejor es hacer un estudio y un análisis de cuáles son los costes que serían los terrenos actuales y aquel posible también en un nuevo recinto junto al arroyo, pero pensamos que tenemos que analizarlo bien y tomar una decisión consensuada a todos los partidos para ver qué es lo mejor para Bollullos. También pensamos que tenemos que saber cuál es la viabilidad de las obras del teatro. Y también es algo que nosotros demandábamos mucho, y es que queremos una comisión de investigación para comprobar aquellas irregularidades que se cometieron con esos dineros que vinieron y para depurar, por supuesto, responsabilidades en quienes hayan realizado estas irregularidades, repito. Y por último, también, no, dos cosas más. Nosotros queremos que esta institución, y mucho menos en un gobierno en minoría, queremos que se utilice para crear esa red clientelar que muchos partidos hacen cuando están gobernando en esta ciudad. Y por tanto vamos a ser muy serios y muy tajantes con esto. Nosotros queremos una bolsa de trabajo pública y transparente en una mesa de contratación que todos los partidos estén presentes y en donde todos los ciudadanos de Bollullos, sin ninguna distinción, puedan tener acceso a un trabajo como cualquier otro bollullero. Y por supuesto lo último, nosotros queremos también establecer unas medidas para evitar la corrupción y por supuesto también en nuestra administración local, y creo que entre todos nos tenemos que sentar y establecer unas líneas rojas procesales para ver y entender quién está y quién no está legitimado para gobernar nuestros designios. Nada más. La mayoría de estas medidas
medidas son urgentes, son para realización inmediata. ¿Vais a poner algún tipo de plazo al equipo de gobierno para que la lleven a cabo? No hemos querido ser tajantes en cuanto a los plazos, ni 2 meses ni 3 meses. Sí hay cosas que sí ya se pueden vislumbrar, como es, por ejemplo, el terreno de Chare, que el problema del Chare creemos que para poder realizar necesita una partida presupuestaria en los presupuestos de la Junta de Andalucía, y por eso nosotros reclamamos que ya en esos presupuestos incluya una partida total para que se pueda realizar esta infraestructura. Hay cosas que lógicamente también requieren urgencia, como es, por ejemplo, el tema de la plantilla de los trabajadores, básicamente porque ya tenemos problemas de impago, y si no ponemos solución a este problema, en pocos meses tendremos un problema algún mayor que nadie deseamos. Ayer comentó Rubén que en principio serían 4 los concejales liberados. Tú comentabas ahora mismo que no era una cuestión de número, pero ¿qué le parece? Yo me gustaría ser prudente, me gustaría analizar cuál es la verdadera situación, y una vez que tengamos analizada esa situación daremos nuestra respuesta, y también teniendo en cuenta que nosotros en campaña ya anunciábamos una considerable reducción de sueldos y deliberados, y por tanto nosotros vamos a ser prudentes, vamos primero a analizar la situación para poder dar una respuesta que no sea más allá de nuestra, de una forma que no sea objetiva. En la toma de investidura le dijo a Rubén que su abstención, la de su grupo, no iba a ser un cheque en blanco. Hoy registra estas medidas. ¿Se va a sentar con él en privado y le va a proponer, y vais a trabajar de manera conjunta aunque estéis en la oposición? Yo quiero aclarar, porque hay muchísima gente que piensa que, incluso creo, que algunos partidos pueden tomar la ofensiva de decir que yo tengo como algún acuerdo encubierto con este equipo de gobierno, y yo quiero decir que eso ni es así, ni de momento jamás será así. Nosotros hemos, ya lo dije al finalizar la sesión de investidura, nosotros no nos hemos guardado la llave del ayuntamiento, nosotros hemos querido darle la llave del ayuntamiento a todo el pueblo, y por tanto el compromiso que nosotros tenemos con este pueblo es el mismo que queremos de este alcalde para la ciudad, y eso conlleva que por supuesto haya consenso, que haya diálogo y que lleguemos a propuestas que sean beneficiosas para esta ciudad. Eso yo ya lo dije, nosotros vamos a tener una total lealtad institucional hacia este ayuntamiento, hacia este equipo de gobierno. Estamos aquí para apoyar y para tender la mano en aquello que sea beneficioso, pero también tenemos que tener los pies en el suelo. Esto es política, nos vamos a enfrentar muchísimas veces con distintas posturas, pero es ahí donde está la clave, en el empecinamiento de cada respectiva postura, si podemos acercarla, porque creo que hay muchas cosas que nos unen y tenemos que aprovecharlas. Adrián, ¿qué medidas se propone desde el Partido Popular para acabar con esa sobredimensión de la plantilla? Nosotros antes de las elecciones ya tuvimos algunos acercamientos, los partidos políticos, los representantes sindicales y los técnicos. Creo que no soy yo quien debe decidir esas medidas. Creo que las medidas deben ser consensuadas entre todos. Creo que deben ser analizadas junto a los técnicos del ayuntamiento, que son quienes mejor conocen la situación de este ayuntamiento. Y una vez que tengamos esas medidas, una vez que sean consensuadas también con los representantes sindicales, y repito, esto no es nada fácil, porque hay muchísimas posturas políticas y seguro que habrá alguien que no esté conforme, y por eso nosotros tenemos que dejar esos problemas políticos, esos intereses partidistas fuera de esa mesa, sentarnos en esa mesa y una vez que tengamos las cosas claras poder levantarnos, pero no levantarnos si no llegamos a un acuerdo, porque de ahí depende el futuro de nuestra ciudad. En el tema del Chare, Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, se comprometía aquí en Bolillos a que si el ayuntamiento donaba los terrenos necesarios, ella construiría el Chare. ¿Cómo se encuentra esa donación de terrenos? Vamos a ver, nosotros también lo anunciamos antes en campaña, los terrenos sabemos y entendemos que está totalmente cedido a la Junta de Andalucía. Se entregó en una consejería y en otra porque hubo cambios de competencias en distintas consejerías. Se argumentaba que lo que había era un informe de inundabilidad que no permitía que se realizara ahí. Yo puedo confirmar que ese informe existe y que es favorable, y por tanto que yo creo que esa no puede ser una excusa para realizar el hospital comarcal, porque creemos que es una medida necesaria que se tiene que llevar inmediatamente. Adrián, ¿cómo crees que se va a tomar el nuevo equipo de gobierno toda esta serie de medidas? ¿Cómo lo va a hacer? Yo quiero aclarar que nosotros no venimos aquí de una manera para ni coaccionar a nadie ni querer presionar a nadie. Nosotros entendemos que son días de análisis y de ver exactamente qué es lo que tenemos, pero nosotros queremos que a medida que se vaya realizando ese análisis, porque se tengan en cuenta en estas medidas. Nosotros, ya te digo, estamos aquí para colaborar. Creemos que el mensaje que le hemos dado al pueblo ha calado, porque la gente ya está un poco cansada de esas políticas que hacen que Bolillos no avancen, y nosotros vamos a poner nuestro granito de arena para que Bolillos avance, anteponiendo cualquier interés al interés de Bolillos, que es lo que cabe aquí.
¿Está estudiada la viabilidad de todos esos puntos que nos acabas de decir antes? Todo tiene solución, con trabajo, esfuerzo y consenso, en este caso, que es lo que nos ha pedido Goyuyo. Todo tiene solución y, por tanto, nosotros vamos a poner nuestro empeño para apoyar aquí todo lo que sea necesario para que esto se lleve a cabo. Yo creo que sí, que ahí puede haber solución. Y nosotros lo que tenemos que transmitirle a Goyuyo, además de ese pesimismo que siempre lleva encima, es transmitirle confianza. Y si le transmitimos confianza al goyullero, yo creo que las cosas pueden cambiar. Y ya lo dije, aquí las cosas van a cambiar porque nosotros vamos a transmitir esa confianza que el goyullero necesita. Muchas gracias.